En este inicio del segundo semestre, haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Amigas de tu revista Caribbean Soul TV, sean todos bienvenidos a una edición más de esta tu revista. Gracias a todos ustedes que nos ven desde Rosita Visión, Canal 7, Ciuna Visión, Canal 25, en el Canal 5, Canal Comunitario, Canal 22, Voz e Imagen de la Autonomía en el Caribe Norte, Birwi, y gracias a ustedes que nos ven desde el Canal 17 de Nueva Guinea y Canal 13 en Bonanza. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición. Y a ustedes que nos ven desde las redes sociales, desde la revista Caribbean Soul TV en Facebook, así como la página de Noticinco, Canal 5 y en YouTube, también recuerden buscarnos como Huracán Nicaragua y en el YouTube, en el canal de YouTube de Yesilet Enrique Sotelo. De esta manera damos inicio a esta nueva edición. Gracias por estar con nosotros. Damos inicio con las noticias institucionales. Una comisión de ingenieros civiles en Huracán Recinto Bluefield revisan minuciosamente proyectos de infraestructura. Veamos la siguiente información. Una comisión de Huracán integrada por ingenieros civiles trabaja en la revisión de los proyectos de construcción que se llevan a cabo desde Recinto Bluefields. Entre las obras destacan la construcción del auditorio, los avances a las mejoras de restaurante Tía Irene y un nuevo proyecto de un edificio de dos plantas para oficinas. Cabe señalar que todos estos procesos de desarrollo se llevan a cabo gracias a las gestiones de rectoría desde el área de cooperación externa. Bueno, nosotros somos una comisión de ingenieros civiles que se asignó y se encargó para dar los últimos retoques y revisiones necesarias a la formulación que incluye los planos, presupuestos, programación de obras que referente a la proyección del nuevo auditorio en Bluefield, el recinto Bluefield, que es el auditorio que se implementa a la orilla del edificio de dos plantas de aulas, con una dimensión de aproximadamente 31 metros por 29 de largo, de ancho. Entonces, para nosotros agilizar el proceso que se había estancado por la difícil situación que atraviesa nuestro país y el mundo en general, entonces ahora estamos retomando este proceso, agilizándolo para continuar lo más pronto posible. Estos procesos de desarrollo han hecho visible que Bluefields es uno de los recintos donde se está realizando mayor inversión en la infraestructura con el fin de mejorar las instalaciones. Bluefield ahorita es uno del recinto que más inversión de estructura se está haciendo. Por ejemplo, vamos a iniciar con lo que es el auditorio. Se ha estado desde inicios de año, enero aproximadamente, el 12 de febrero iniciamos lo que era ya la demolición del restaurante viejo, el Tía Irene, y ya, bueno, el restaurante evidente ya prácticamente está al 100%, ahora estamos empezando con la primera etapa del hotel, que fue el techo, las paredes, estamos también en esta comisión empezando con la formulación de un nuevo edificio de oficinas de rectoría que va a ser aquí de igual manera en Bluefield, en el recinto Bluefield. Este pretende ser un edificio de dos plantas en un futuro con tres divisiones abajo, oficinas, espacios para reuniones y conferencias al aire libre. Actualmente se acaba de inaugurar lo que es el área de infraestructura de la universidad y este equipo que estamos aquí está conformado actualmente para lo que es Bluefield específicamente, pero con la intención de una proyección a futuro y aumentar lo que es nuestra infraestructura, pues vamos, esta parte de esta misma comisión se va a estructurar para hacer una visita general a toda la universidad y contribuir a un plan maestro, el inicio de nuestro plan maestro para los próximos años venideros. Continuamos
Continuamos con más en tu segmento Huracán al Día. Como parte del acompañamiento que brindan autoridades de huracán, se ha realizado charla para orientar sobre las medidas de prevención al estudiantado interno. Veamos la siguiente nota. Bienestar Estudiantil de Huracán en el recinto de Bluefields ha coordinado actividades con las áreas de higiene y seguridad del trabajo y el laboratorio de psicología para atender a los estudiantes internos y compartir con ellos charlas educativas sobre las medidas de prevención de la COVID-19, reduciendo riesgo y garantizando el cumplimiento de los procesos educativos. Bueno, desde el área de Bienestar Estudiantil estamos coordinando con el área de higiene y seguridad con la compañera Catherine Flores para que les podamos dar el seguimiento a los pescados internos para que tomen las medidas de prevención que se está implementando aquí en la universidad para que ellos se puedan proteger su salud y proteger la salud de los demás compañeros, no solo internos, también los estudiantes externos, igual con el personal de trabajo aquí de la universidad. Entonces, esto se está realizando a los estudiantes becados internos con el propósito de motivarlos a ellos en continuar con las prácticas preventivas, recordando que en nuestra universidad se han estado realizando algunas gestiones para crear un área y un ambiente saludable. Entonces, las orientaciones y la información ha ido a que las personas podamos tener mucho más cuidado y que no bajemos la guardia y sigamos practicando las medidas de prevención para evitar en lo posible todas aquellas consecuencias que nos pueden traer el estar expuestos o habernos enfermado del coronavirus. Al inicio hicimos una actividad como una rifa y esta rifa era para que todos vean que el virus no discrimina, que todos podemos ser ganadores en esa rifa. Pero lo importante es la actitud con la cual estamos enfrentando las cosas que tenemos que hacer para reducir los riesgos. La motivación es que si estamos tomando las medidas de prevención, puedo ir con gran seguridad a mi sección y voy a tener la certeza de que no voy a contagiar a mi compañero de clase, ni ellos me van a contagiar a mí, ni a mis docentes, ni a los que estén a mi alrededor. Gracias por seguir con nosotros. Desde Bilwi, la comunicadora Neylin Calderón, divulgadora de este recinto, nos informa sobre el taller que recibieron estudiantes del cuarto año de psicología en contextos multiculturales acerca de psicoeducación para reforzar la inteligencia emocional. Veamos la siguiente nota. Estudiantes del cuarto año de la carrera Psicología en Contextos Multiculturales de Huracán Recinto Bilwin recibieron el taller terapéutico sobre psicoeducación como una manera de reforzar la inteligencia emocional. Dicho taller es impartido por la psicóloga y responsable del área de bienestar estudiantil, licenciada Ada Rodríguez Chou. Esto es para reforzar todo lo que sería su inteligencia emocional, su madurez, sus relaciones interpersonales y todos los elementos que tienen que ver con ello, ¿no? Como la comunicación, el respeto, la empatía, entre otros. El objetivo de llevar a cabo este grupo terapéutico es poder brindarle a los estudiantes más herramientas personales para el desarrollo de sí mismo en las áreas laborales. Por ejemplo, un estudiante que tenga un buen manejo de las relaciones interpersonales definitivamente va a ser capaz de poder orientar a los usuarios que se acerquen a él y de poder desempeñarse bien en cualquier institución o espacio en donde le toque laborar el día de mañana. Es por esto que hemos elegido a los estudiantes de cuarto año para llevar todo este semestre esas sesiones de grupo terapéutico, cuya finalidad no es otra cosa que la psicoeducación emocional para la aplicación en la vida diaria. Las sesiones se realizan todos los miércoles de 8 a 10 de la mañana. Durante la terapia nosotros tocamos temas como las relaciones de dependencia emocional, las relaciones tóxicas con la familia, como las decisiones personales pertinentes dentro del ámbito de las emociones, porque ya sabemos que no están solamente la pareja, están los amigos, están los compañeros de trabajo, está la familia como tal. Tocamos las adicciones, tocamos los derechos sexuales y reproductivos desde un punto de vista más personal, cómo percibo yo mis derechos sexuales y cómo los aplico. Y entonces todo esto al final no es solamente hablar del tema, sino es tener el espacio de psicoeducarse, ¿no? Existen las relaciones
dependientes, por así decirlo, pero yo he estado en una de ellas. ¿Cómo he hecho yo para lidiar con esto? ¿Qué es lo ideal de hacer para lidiar con esto? Es importante destacar que con los demás años de la carrera se realizan otro tipo de talleres como el de habilidades, que no son precisamente espacios terapéuticos, pero que se trabajan temas como el manejo de la ira, el trabajo en equipo y otros tipos de componentes o habilidades. Para la revista Caribbean Sol TV, desde el recinto Bilwi, les informó Neylin Calderón. Bienvenida a tu segmento Esencia Comunitaria. En Ciuna, la municipalidad le da mantenimiento a la parroquia Nuestro Señor de Esquipula. El comunicador intercultural Ángel Hernández nos informa. Un total de 250.000 córdobas fueron entregados por la municipalidad de Ciuna al párroco de la Iglesia Católica Nuestro Señor de Esquipulas, con el objetivo de darle mantenimiento al templo parroquial, patrimonio cultural de este municipio caribeño. Gracias a Dios. Estamos aquí con nuestro párroco de la Iglesia Católica del municipio de Ciuna, Padre Carlos, donde vamos a hacer entrega de un cheque con el valor de 250.000 córdobas para la reparación, para mantenimiento del patrimonio cultural municipal, como es el edificio, ¿verdad?, que se construyó hace años de madera. Nosotros conservamos ese patrimonio cultural municipal de la Iglesia Católica, en este caso donde está ahorita funcionando como catedral de Nuestra Señora de Esquipula. Queremos agradecer a Dios, agradecer al Padre Carlos por su gran labor cristiana, que está llevando el Evangelio, el amor, la unidad, la reconciliación a la familia de este municipio de Ciudad. Bueno, quiero agradecerle a nuestro queridísimo alcalde y también su fórmula, la compañera vicealcaldesa, por esta entrega generosa, pero también de compromiso, ¿verdad?, en favor siempre de la paz, de la cultura, de los valores cristianos. Fue declarada nuestra Catedral Pro Tempore Patrimonio Cultural Municipal desde diciembre del 2016 y desde ahí pues ha estado la alcaldía asumiendo un compromiso para mantenerla, para irla remozando. Es una iglesia de madera y requiere de mucho cariño y cuido. Hay muchas cositas que hacer y vamos poco a poco cada año recibiendo pues siempre una ayuda, una bendición de parte pues de nuestra alcaldía municipal. Desde el municipio de Ciuna informó Ángel Hernández. Continuamos en tu segmento Esencia Comunitaria. El comunicador José Gard nos envía una información sobre la conferencia de prensa que brindó el comisionado mayor de la Policía Nacional en el Triángulo Minero, informando sobre la detención de dos sujetos acusados de homicidio. Veamos. La Policía Nacional del municipio de Ciuna presentó al sujeto Eusebio Cristino González Martínez, señalado de quitarle la vida junto al sujeto prófugo Uriel Paz Calero, al ciudadano Gilberto Cano Garzón, de 46 años de edad. Hecho ocurrido en la comunidad La Potranca, municipio Rosita, Caribe Norte. Policía Nacional esclarece muerte homicida y captura autor del crimen. Comunidad La Potranca, municipio de Rosita, región autónoma de la costa Caribe Norte. Síntesis del hecho. El día domingo 9 de agosto del 2020 a las 12:15 de la mañana, de la medianoche, Policía Nacional fue informada a través de la línea 118 por el ciudadano identificado con las iniciales PRF que a las 11 de la noche del día sábado 8 de agosto del 2020, el ciudadano Gilberto Cano Garzón, de 46 años, fue encontrado en una vía pública inconsciente con golpes contusos en la cabeza en la comunidad de Potranca, municipio de Rosita, región autónoma del Caribe Norte. Recibió atención hospitalaria, falleció a las 11:45 de la mañana del día domingo 9 de agosto del 2020. Equipo técnico de investigación policial se presentó al lugar del hecho
entrevistaron testigos y realizaron inspección y fijación fotográfica de la escena del hecho. Se recolectó muestra de sangre para realizar peritaje biológico. Cuerpo de la víctima fue examinado por médico forense, quien determinó causa de la muerte, trauma cráneoencefálico severo. Como resultado de las investigaciones policiales, identificaron y capturaron al delincuente Eusebio Cristino González Martínez, quien junto al sujeto prófugo Uriel Paz Calero discutieron en estado de ebriedad con la víctima Gilberto Cano Garzón y, utilizando objetos contusos, piedra, lo privaron de la vida. Móvil del hecho, rencillas. Delincuente preso por delito de homicidio, Eusebio Cristino González Martínez. Delincuente prófugo se busca por el delito de homicidio, Uriel Paz Calero, antecedente delictivo abigeato. Se le solicita a la ciudadanía brindar información de este delincuente al número de emergencia policial 118 o a la unidad policial más cercana. Delincuente preso remitido a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Policía Nacional continúa ejecutando planes especiales. Vigilancia y patrullaje en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos. Seguridad vial, seguridad escolar y seguridad en el campo. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias. Desde el municipio de Ciuna, informó Ángel Hernández. Bienvenida a tu segmento Plantando Huellas. En la ciudad de Bilwi, IREMADES, en coordinación con ENACAL, brindan taller a líderes y lideresas. La comunicadora intercultural Neylin Calderón nos informa. La Huracán, a través del Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, IREMADES, del recinto Bilwi, en coordinación con la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados ENACAL, realizan talleres comunitarios con líderes y lideresas de 10 barrios de la ciudad de Bilwi y de las comunidades Lamlaya, Tuapí, Yulutigni y Camla sobre el plan de monitoreo de fauna del programa de gestión ambiental y social del proyecto de agua potable de la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas. El primer encuentro está enfocado al primer contenido relacionado con las bases conceptuales de cuenca hidrográfica en la RAD, en el cual los y las participantes estarán desarrollando un mapeo sobre las condiciones y los problemas que ellos están enfrentando en una de las cuencas hidrográficas, pero sobre todo enfocar a 10 años cuál es su perspectiva y cuál es, qué es lo que quieren hacer en términos de manejo de cuenca. Bueno, el taller lo hemos dividido en tres sectores. Un primer sector que está en la parte alta de la cuenca del río Licu, que entra prácticamente en las comunidades del territorio Banquitita, Barraya, y un segundo bloque que está en Sicín. El punto de concentración es en Sicín, que participan las comunidades aledañas a la comunidad, y este, que es el tercer bloque, que está enfocado a la parte del casco urbano de Bilwi y algunas comunidades cercanas. Entonces tenemos tres bloques de capacitación con un total aproximado de 70 a 80 líderes de los diferentes sectores. Bueno, el proceso de formación en base al componente estaremos desarrollando en 4 meses, en un encuentro por mes de aproximadamente 2 o 3 días. Esta actividad se realiza en el cumplimiento del plan de monitoreo de fauna del programa de gestión ambiental y social del proyecto de agua potable de la ciudad de Bilwi, Puerto Cabeza. En este primer módulo, los participantes tuvieron la oportunidad de realizar trabajos en grupos, mapeos de sus comunidades o barrios para identificar las cuencas hidrográficas de sus zonas. Este es el primer encuentro, que finalizó este martes, y se continuará el próximo mes porque son 4 talleres presenciales. Nosotros somos pocos en conocer lo que es el tema de las cuencas hidrográficas, conocer el mapeo, los puntos, los códigos que nosotros no manejábamos, no entendíamos. Bueno, hemos entendido lo que es el mapeo, lo que es el código de cada cuenca hidrográfica que cuenta nuestra región de la costa Caribe Norte. Lo que es la hidrografía, ¿verdad? De lo que tenemos problemas en las cuencas, las lindas montañas que hemos obtenido aquí en esta región. Y también tema tan importante sobre los ríos contaminados y las montañas,
¿verdad?, de diferentes comunidades en esta región. Y además de eso, es de los de las coordenadas y ubicación de los ríos más grandes en nuestra región autónoma de Costa Caribe Norte. Estamos viendo las pérdidas de nuestros bosques, las pérdidas de nuestros ancestros, y en una parte estoy viendo bastante interesante el tema, porque estamos hablando de los recursos naturales, y muchas cosas que nosotros, nuestros ancestros, nos habían dejado, y cómo ha sido explotado, cómo ha sido, no se puede reconstruir. Por eso, en esas situaciones, como líder, como madre, como una gente viendo al caso y a la importancia de esta temática que tenemos nosotros aquí, estamos viendo que sí hay importancia sobre el tema. Y sobre todo, como líderes, tenemos que tomar más iniciativa, más mano dura sobre eso. Para la revista Caribbean Sol TV, desde el recinto Bilwi, les informó Neylin Calderón. Continuamos con más en tu segmento Plantando Huella. Judith Robledo, divulgadora del recinto de Nueva Guinea, nos envía una información sobre la participación de Huracán en la celebración de los 20 aniversario de la Red de Museos Comunitarios de las Américas. Veamos. La Universidad Huracán, como parte de la Red de Museos Comunitarios de las Américas y facilitador de Museos Comunitarios de Nicaragua, se une a la celebración de manera virtual de los 20 años de fundación de esta Red de Museos Comunitarios. Los museos comunitarios son la expresión del rescate de la cultura, de mantener viva la memoria de nuestros ancestros, de poder también mantener nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra manera de ver el mundo. La Red de Museos Comunitarios de América está cumpliendo 20 años y en este proceso hemos venido haciendo, al no podernos encontrar físicamente como lo teníamos programado para reunirnos en la ciudad de Oaxaca, México, entonces hemos venido haciendo todo un festejo virtual en el cual los distintos museos comunitarios participan y se da a conocer la vivencia, y además el día de hoy se está dando a conocer en las distintas lenguas de los pueblos originarios de América qué significa la autonomía y la autodeterminación como la herramienta principal que es el museo para que los pueblos se puedan mantener vivos. Desde la fundación de la red se ha visto los museos comunitarios como un espacio donde los integrantes de la comunidad construyen un autoconocimiento colectivo, propiciando la reflexión, la crítica y la creatividad. Huracán Recinto de Nueva Guinea cuenta con un museo comunitario que está activo desde el año 2000. Este ha estado participando en diferentes actividades y entre ellas a la Red de Museos Comunitarios de América. Y en este sentido, estamos celebrando 20 años de la Red de Museos Comunitarios de América y el Museo Comunitario de los Ranchitos está integrado en esta red. Es más, es el Museo Comunitario facilitador de la Red de Museos Comunitarios de Nicaragua. Entonces, para nosotros es una enorme satisfacción pertenecer a esta red y estar en conjunto celebrando la identidad y la memoria colectiva de los pueblos. En este caso, trabajando también los pueblos de Nicaragua. El objetivo de la red es propiciar que las comunidades organizadas en el continente americano, a través de los museos comunitarios, fortalezcan su identidad, su autonomía y su capacidad de autodeterminación para construir el camino hacia la transformación social basada en sus valores ancestrales. Bienvenida a tu segmento Diversidad Intercultural. Alcaldía del Poder Ciudadano celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas de la Costa Caribe Nicaragüense. ¡Veamos! Como
como parte de esta gran diversidad étnica que miramos en la Costa Caribe, puedo decir que mucho orgullo de que hoy estamos celebrando nuestro Día Internacional y Nacional. Como costeña, con una abuela indígena, parte de mi entidad indígena, con mucho amor, hoy en día estamos celebrando todos los logros y avances que tenemos en nuestra región. Todos estamos en un acto solemne aquí en donde las autoridades regionales y municipales compartimos con representantes de los pueblos. Lo que hemos dicho acá es que realmente hay muchas cosas que celebrar. Hay grandes avances en nuestra costa caribe que celebrar, comenzando desde que en la Constitución de la República, por primera vez en la historia, gracias al gobierno del Frente Sandinista, se establece que nuestro país es un país multiétnico, pluricultural, y que las lenguas y las costumbres de los pueblos de la costa caribe son también oficiales en nuestra región. Pero además de eso, todo el régimen de autonomía, el fortalecimiento del régimen de autonomía, los gobiernos territoriales, los gobiernos comunales, la demarcación de los territorios de los pueblos y todos los programas y beneficios que se han venido implementando en estos últimos 13 años con la estrategia de desarrollo en la Costa Caribe. Continuamos con más de tu segmento Diversidad Intercultural. Y en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Huracán también conmemoró esta importante fecha con un panel virtual donde se abordaron temáticas referentes a medio ambiente, educación y salud de los pueblos indígenas. Veamos. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es un tema muy importante desde la universidad, ya que es una universidad comunitaria intercultural y se enfoca en hacer el trabajo de visualizar, podemos decir, a todos los pueblos. En este momento, pues son los pueblos indígenas que sabemos que se conmemora el 9 de agosto. Y ante esta situación que estamos viviendo actualmente con lo de la pandemia, pues sabemos que no podemos tener gente aglomerado, entonces decidimos hacer este conversatorio sobre tres temas muy importantes tanto para los pueblos indígenas como para la universidad. El tema de la educación, se habló un poco de qué es lo que está haciendo la universidad en cuanto a la educación con los diferentes pueblos indígenas, y sabemos porque desde Huracán ha trabajado la rehabilitación cultural precisamente en el pueblo Rama y el pueblo Garífuna, en cuanto a tratar de rescatar un poquito esas lenguas nativas que se han perdido. El tema de la educación para el pueblo indígena está totalmente interrelacionado con el ejercicio práctico de cómo realmente han venido valorando ese derecho, han venido reconociendo lo que es la identidad propia, y realmente para los pueblos indígenas desde la universidad es un reconocimiento más. ¿Por qué? Porque realmente la universidad está promoviendo en su programa de educación superior lo que es el derecho a una educación, que significa es enseñar las prácticas culturales, compartir esos conocimientos de culturas entre uno hacia el otro, pero también retomando lo que es la igualdad de derecho, tanto para mujeres y para hombres. Y también la universidad está totalmente abierta para que los pueblos indígenas tienen acceso a esa educación que necesitan. De esta manera hemos llegado a la parte final de esta edición y gracias a todos ustedes que nos acompañaron desde los diferentes territorios, tanto norte como sur, así como los que nos acompañaron en las redes sociales y en el YouTube de Huracán Nicaragua, así como el de Yesilet Enríquez. Recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, así como suscribirte a los canales de YouTube, darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que nosotros subamos un video. Gracias por acompañarnos, será hasta la próxima. Te acompañó Katie Bent.